para estar con la familia, es una tranquilidad, es una paz que nos da estar en las Pascuas. Entiendo como buen cristiano que es el momento de apaciguarnos entre nosotros mismos, perdonarnos, tratar de vivir mejor con los hermanos, y para mí eso es la Pascua. Resurrección de Jesús, me pone muy alegre cuando llega la fiesta, porque es el simbolismo a la religión. Que todos tenemos que estar más unidos en la palabra y con el amor que nos brinda. Y para mí significa muchísimo, porque esta es mi religión y para mí significa muchísimo, muchísimo. La verdad, de corazón le digo, significa muchísimo para mí y espero que para todos también. Emocionado sale. Sí, señor, muchísimo, siempre. Y que es una alegría todo para mí. Lo elemental en la religión, Dios primero que nadie. Dios es nuestro pastor. La Pascua para nosotros es fundamental. Pascua es la paz del mundo, eso es la Pascua, ¿sí? Que todo el mundo piense en su semejante y que mejore para ser mejor todos. Lleva un ramito recién bendecido, ¿qué va a hacer con el del año pasado? El del año pasado lo voy a quemar porque se quema. Yo creo que no es quedarnos con el ramito de olivo, ponerlo en la cruz o en la imagen que tengamos en el cuarto, sino que esta Pascua nos sirva para ser mejor persona, como dice el Padre Jorge, y aparte de tenerlo a Jesús dentro de nuestro corazón, vivo, de carne y hueso, y que podamos encontrar a Jesús en el otro. Que todos renovemos el corazón, que en esta Pascua realmente miremos hacia Dios, porque tenemos mucho para hacer y tenemos que trabajar para el bien común. Y bueno, vos sabés que nos necesita nuestro país, tantos nos necesitan, y qué lindo que es hacer algo por los demás. Qué lindo es trabajar por el bien común. En este Domingo de Ramos, bueno, en que todos entraron con esos ramos en alto, diciéndole hosana a ese Jesús, alabando a Jesús, pero que lo sigamos alabando así, de esa misma manera, durante todo el año, con nuestras actitudes de vida, con actitudes cristianas de vida, ¿no? Con esperanza, con alegría, con fe, sin odio, sin envidia, sin chisme, sin calumnia, sin cuentos, sin tantas cosas feas que hay que corregir. Bueno, gracias a ustedes, porque siempre están con nosotros. Un abrazo y feliz Domingo de Ramos, y que tengan todos una Pascua muy hermosa. Gracias.